Buenas noches a todos, vecinos y vecinas de Arroyito, señora viceintendenta, señores queridos concejales, miembros del Tribunal de Cuenta, querido padre Gabriel, saludo grande al padre Juan, padre Marcelo, gracias por prestarnos su casa, señor representante de la justicia local, señor comisario, representante de bomberos, miembros de la Junta Electoral Municipal, miembros de la Junta del Plan Estratégico de nuestra ciudad, representante de los distintos partidos políticos, de los distintos cleros, representante de los distintos sectores sociales, industriales, comerciales, ciudadanos ilustres, personas con discapacidad, señores miembros de comunicación, nuestro canal 3 que está transmitiendo en directo esta asunción, funcionarios y empleados municipales, tengan ustedes muy buenas noches. Recién podíamos ver en imágenes las cosas que pudimos llevar adelante en esta ciudad. Y claro que también fuimos respetuosos en no ponerle audio, porque no es el momento. Y las imágenes valen más que mil palabras. En primera instancia, quiero agradecerles a todos lo que hicieron posible que hoy estemos aquí gobernando esta querida ciudad de Arroyito, a los que nos votaron y claro que también a los que no nos votaron, porque la esencia indispensable de la democracia es el diálogo sincero, el respeto de las instituciones y el disenso propio de la vida democrática. En el juego democrático, todos, mayorías y minorías, tienen que ser tenidas en cuenta. Y lo seguiremos haciendo, claro que sí, a lo largo de este segundo periodo de gestión municipal. Quiero agradecerle a toda la comunidad de Arroyito, a los que confiaron en nuestra propuesta de gobierno y apoyaron con el voto popular. Con el 50% de los votos, nuestros vecinos acompañaron nuestras propuestas de seguir avanzando junto a nuestra compañera de fórmula, Chela, mi amiga. Tenemos 4 años más por delante, repletos de ilusiones y de proyectos por cumplir. El desafío es enorme, pero así también son las ganas intactas y la responsabilidad asumida de hacer lo mejor posible por nuestra comunidad. Tengo la ilusión y los nervios del primer día de gobierno. Sin lugar a dudas, la vida nos plantea desafíos. Y hoy nuevamente la gente ha depositado su voto de confianza. Esto significa para mí un honor y una gran responsabilidad. Este acompañamiento me alienta a seguir por el camino trazado en los años transcurridos, avanzar en los logros, revisar acciones y estrategias para lograr cada vez más acercar al vecino las respuestas que ellos esperan de nosotros. Estoy comprometido en dar lo mejor de mí para cumplir los objetivos planteados y cada uno de ustedes se sienta representado y respaldado por este intendente. No somos dueños de la verdad, ni mucho menos, pero tenemos la capacidad, las ganas y el convencimiento que trabajando mancomunadamente podemos seguir construyendo una gestión que beneficie a todos los arroyitenses. Durante estos primeros 4 años hemos atendido a muchísimos vecinos y hemos concurrido a donde nos solicitaban. Y les aseguro que esas vivencias
las llevo en mi corazón y no hacen más que darme la fuerza necesaria para seguir trabajando incansablemente por aquellos que menos tienen, por aquellos que les falta hasta lo indispensable, por aquellos que no tienen ni un techo donde vivir, ni educación por recibir. Si bien mayoritariamente Arroyito es una ciudad donde hay trabajo, hay un sector sensible que debemos atender. Tenemos que poner todas nuestras energías y capacidades para lograr integrar a todos. Que ese sector vulnerable comience a transitar con los mismos derechos a la educación, a un trabajo digno, a la salud pública de calidad, a una vivienda digna. Es este un desafío en el que debemos involucrarnos todos. Con la participación ciudadana estamos logrando que el vecino se involucre en la cuestión pública y de esta manera, entre lo público y lo privado, entre el Estado municipal y los intereses particulares, articular entre ambos una unión que nos lleve a vivir en un Arroyito pujante, activo económicamente y, por sobre todas las cosas, un Arroyito solidario y comprometido. Y es justamente el Estado municipal el encargado de llegar a los sectores más necesitados que tiene nuestra sociedad. Es un desafío hoy en día gobernar. Estamos en un proceso de cambio político. En Arroyito lo estamos haciendo. Pero esto es mérito de todos. Ustedes que acompañaron y confían que mediante la participación ciudadana logramos comprometernos en las políticas públicas que hacen a la transformación de la sociedad. El Estado municipal es la célula básica del sistema democrático. Es la representación misma del sistema republicano y federal. Es donde el vecino puede hablar con el intendente, con la viceintendenta, con los funcionarios, con los concejales, cara a cara, sin intermediario. Esto es muy bueno y saludable que se dé. Y nosotros desde el municipio siempre hemos dado la cara en todos los problemas que fueron surgiendo y que aparecerán también durante esta nueva gestión. En el país también se están dando aires de cambio. La ciudadanía se expresó mediante el voto popular y eligió una nueva opción de gobierno. Mediante el voto popular fue elegido una nueva opción de gobierno. Estamos todos esperanzados que sea para el bien del país. La tarea que les espera no es fácil, pero seguramente con el acompañamiento de la gente y acertando con buenas políticas públicas, el Estado Nacional resurgirá y será un paraguas protector de toda la sociedad. Tenemos que hablar de política siempre, inclusive hoy, y tener claro dónde está parado Arroyito. Tendremos un presidente de un partido político y un gobernador de otro color político. Pero les pido a todos los vecinos que no se hagan problemas. Tenemos una relación inmejorable, tanto con Mauricio Macri como con Juan Schiaretti. Tuve la gran posibilidad de hablar con ellos y, más allá de lo partidario, gobernaremos por el bien de todos. También tengo claro que en el año 2019 otro será el intendente. Arroyito tiene buenos dirigentes y eso nos posibilitará elegir al mejor. Nuestras elecciones fueron en junio. Nos presentamos 4 candidatos. Fue una campaña tranquila. Solo algunas críticas menores. Por eso quiero aprovechar la oportunidad para felicitar y agradecer a los otros candidatos, como Javier Liendo, Wilson Genesio y Marcelo Ferrero. En Arroyito hacemos buenas campañas, tranquilas y sin agravios personales. Y aprovecho el momento para informarle a los 3 candidatos que antes que finalice el año 2015 los invitaré a mi despacho municipal para que nos juntemos a ver y analizar su propuesta de campaña.
estamos cargados de ideales y de sueños que vamos a realizar en forma honesta y razonable. Necesito que me acompañen en esta tarea. Los convoco a ser parte de este proyecto que nos involucra a todos y nadie tiene que quedar excluido. El gran dilema en el plano municipal es conciliar dos grandes exigencias del hombre actual, que reclama por igual democracia y eficacia. Ese es otro reto, el de alcanzar por todos los medios la transparencia en cada acto de gobierno. La honestidad y el trabajo cotidiano nos llevarán a lograrlo. Transparencia y honestidad, dos pilares que han marcado nuestra gestión y que nos han permitido hoy estar aquí, elegidos nuevamente por los vecinos, para continuar con el trabajo emprendido. También nos ha permitido hoy poder mirarnos y mirarnos a los ojos con la satisfacción de los logros alcanzados, con la promesa de seguir aportando todo nuestro esfuerzo y capacidad para el bienestar de todos los vecinos. Soy un agradecido a Dios, primero, a la vida que me da todo, principalmente a mi familia que me contiene y me apoya en todo lo que emprendo. Sin ellos no podría hacer nada. Por eso quiero agradecer especialmente a mi esposa Laura, a mis hijos Florencia, Matías y Martín. A mi padre, que seguramente me estará mirando desde el cielo. A mi madre, que gracias a Dios la tengo aquí presente. A mis hermanos, a mis suegros, a mis amigos de la infancia, a mis amigos de la juventud, a mis amigos de la facultad, a mis amigos que juegan al fútbol conmigo los sábados. A todos les tengo que agradecer que hayan venido aquí en este lugar en un momento tan especial para mí. Y claro que no me puedo olvidar de mi equipo, de nuestro equipo, todas estas personas que nos han ido ayudando para que estos años nos equivoquemos lo menos posible. Le agradezco al secretario, a la viceintendenta y a todos los empleados municipales por habernos ayudado. 4 años que tratamos de hacerlo mejor. Le quiero reconocer su dedicación y también su responsabilidad. La vida merece ser vivida con plenitud y yo me comprometo a que cada día que pase voy a luchar para lograr que cada uno de los vecinos de nuestra ciudad esté mejor. Que puedan tener trabajo, que nuestros hijos puedan estudiar, que puedan acceder a una vivienda y estar, y de esta forma lograr que la sociedad en que vivimos sea más justa, más solidaria, que nos interese lo que le pasa al vecino, que nos preocupemos por el prójimo. La política es la herramienta adecuada para lograr lo que acabamos de expresar. Por eso les pido que me sigan acompañando en este nuevo camino que comenzaremos a andar, seguramente con piedras en el camino y subidas empinadas, pero que entre todos estoy convencido que llegaremos a la meta, al mejor de los proyectos, al mejor de los logros, que es el de vivir sanamente en comunidad, pensando en todos y cada uno de sus habitantes. Muchas gracias, felices fiestas para todos y buenas vidas.